Hola, colegas, bienvenidos a un nuevo video. Ya sabes, estamos en Ciudad Malvalona. Vamos a hacer un montón de cositas, entre ellas enfrentarnos a el día de generación de Malvalona. Pero acabo de notar que unas cositas. Primero, les pasaré el recuento de algunas evoluciones por levelear. Primer problema. Vean esto. No, Nami no es el problema. Acabo de enterarme de que si evolucionas a Ninjask, automático saltamos el ninja. Y ese ninja tiene super guarda, lo que significa que cuesta mucho hacerle daño. Voy a utilizar a Judut para mi líder de gimnasio, porque resulta ser. El líder de gimnasio de Malvalona se llama Watson. En España se le conoce como Erico. Y como ustedes deben de saber, usa equipo eléctrico. Y me conviene tener un Pokémon que os ataca este tipo tierra. Y Judut tiene magnitud y lo aprende sobre la marcha. Y tercero, queremos a Wally. Te queremos, Wally. Eres un bebito. Me encanta, Wally. Me encanta. Es un bebito. Wally, bebé. Tío, quiero desafiar a alguien de este gimnasio y ver cuánto he mejorado. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Porfa! Ay, qué ternura me da ese niño. Espera un poco, Wally. Es cierto que desde que vives con Pokémon eres mucho más fuerte, pero ¿no crees que exageras un poco cuando hablas de desafiar a alguien de gimnasio? No exagero. Si Ralts y yo unimos fuerzas, podemos con todo. Oh, hola Heibaku. Soy bastante fuerte desde la última vez que nos vimos. Heibaku, quiero que mi tío y tú no tengan ninguna duda al respecto. Heibaku, ¿quieres luchar conmigo? Pues claro que sí. Será genial. Me encanta enfrentarme con estos niños. Son tan adorables. Me encanta Wally. No entiendo por qué nunca le dieron tanta relevancia. Aunque agradezco lo que hicieron con él en Pokémon Sol y Luna. Gracias Heibaku. Bien, allá vamos. Vamos contra el pequeño Wally. Vamos a empezar batalla de confusiones. Nami, confusión. Doble equipo. Ah, ¿verdad? ¡Madre! ¡Hijos de...! ¡Sí, es batalla de combo! Hasta que por fin me hicieron el favor. ¡Me hicieron el favor, en serio! Bueno, pues he perdido. Y tenemos a Kirlia. Que por cierto, me recuerda mucho a Miku y a Runo. ¿Saben algo? A estas alturas, lo único que quiero hacer con la gente es darle cariñitos. Y he visto muchos fanarts de Wally a lo largo de mi vida. Me encanta ese niño, es súper adorable. Y me encantan las shippings que le ponen, especialmente con Sapphire. Aunque Sapphire tiene más shippings con Ruby y con Steven. Ya denle a Wally una pareja. No. Tío, me vuelvo a Verdegal. Gracias, Heibaku. Es duro ser un entrenador, ¿no? No basta con tener Pokémon ni hacerlos combatir, ser entrenador es más que eso. Wally, no debes venirte abajo por esto. A ver, ¿qué te pide mejor cada vez más? Venga, vamos a casa, todos esperando. ¡Adiós! Heibaku, acabo de darme cuenta de que tú fuiste que ayudaste a Wally a capturar su Pokémon. ¿Por qué no vienes a visitarnos a Verdegal algún día? A Wally de revisión. ¡Y aparece Scott! ¡Por favor! He presenciado este enfrentamiento. Tienes amistad con este tal Wally, ¿verdad? Pues no te has cortado ni un pelo, lo has vencido de forma impresionante. Pues claro. A pesar de que tres o dos confusiones me fallaron por causa del doble equipo que utilizó el Ralts de Wally. ¡Te lo están facilitando! Ese es el verdadero espíritu de los combates Pokémon. ¡Sí, señor! Admiro a la gente que entiende como tú. Sigue andándote. ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¿Cómo lo llevas? ¿Camino al campeonato? Watson, el líder de gimnasio Malvalona, usa Pokémon de tipo eléctrico. Si lo sabías con el Pokémon de tipo agua, te fulminará. Y además ha puesto todo de gimnasio con... Por todo el gimnasio ha puesto cuerdas controladas por interruptores. ¡Mira que es rarito! Bueno, ve por él. Por cierto, quiero deciros una cosa. Voy a ponerme a entrenar a Mudkip y a Rico. No sé cómo lo hizo, pero tuve que mover cielo y mar y tierra para poder conseguirlos por intercambio. Les voy a volar la cabeza por completo. Después tuve que hacer otras cosas. No sé cómo voy a conseguir hacerme el amigo que tiene con los demás, pero por lo que a mí respecta, les voy a ser honesto. Jefe Cocida para hacerse unos huevos. Aquí me voy a hacer los huevos. ¿Entienden? Espérenme una o dos horas y les conseguiré lo que quieren. Muchos meses después. Muy bien, colegas. Tuve que editar todo porque... Y tuve que pasar algunas grabaciones. Ya saben que grabar tanto y
es bastante. No tengo que estar grabando tanto. Ya saben cómo me pongo cuando tengo que estar leveleando Pokémon y tengo que estar haciendo esto y otro. Y, ¡ay, Dios mío! Tengo que hacer un montón de cosas. ¿Saben lo estenuante que es? ¿Saben lo estenuante que es? Voy a poner a Judud y a Marshtomp porque, como ustedes deben saber, Judud y Marshtomp tienen tipo tierra y los de tipo tierra no pueden ser destruidos por Pokémon eléctrico. Así Marshtomp sea también tipo agua. Vamos a empezar. Tendré que poner a Kirito porque me está sacando puro Pokémon volador. No, puro Pokémon tipo lucha. Bien. Estas no son batallas relevantes. A magnitud 10, hijo de. Bueno, ya. Nada más. Ay, qué bonito Zigzagoon. Muere. Es tipo veneno. Así es que disparo. Y buen debut para Marshtomp en un combate de gimnasio. Me costó sangre, sudor y lágrimas tratar de entrenarlo, pero ya saben cómo se comienza a crecer. Bueno, si notan que le puse mochila es porque tuve que ponerle pociones a Jiu. Hasta gracias. Toma. El millón. Adiós. Te voy a poner a Kirito como su compañero y te va a volver loca. Ascua. Onda Voltio. Hijo de. Tiene onda Voltio. Bueno, siguiente en la línea. Muérete. Magnemite. Tú también. ¿A nivel 24? Claro que sí. Desenchufado. Y vamos a empezar con levelear a Judud contra Watson. Batalla relevante, por cierto. He abandonado mis planes de remodelización urbanística y me he dedicado a instalar trampas eléctricas en mi gimnasio. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Qué has conseguido volar todas las puertas esta mañana? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tienes madera! Pues ahora yo, Watson, conocido en España como Érico, líder del gimnasio de Marvalona, te voy a dar una buena escala. Watson, Érico, bienvenido. Y nos sacó a un Voltor, así es que empecemos bien. Magnitud 7. Bien hecho. Electrike. Son 4 Pokémon, así es que le dejaré 2 a Judud y 2 a mi Marston. Muy bien, Marston, te encargas de todo. Mamasónica. ¡Ay, la madre! Ya está. Bien hecho. Manectric. Venga, te tomo por acá. Recrapeo. No vaya Sidra. Hay que usar poción ya. Ah, unido. Ay, madre. Ya está. Listo. Tercera medalla para Jaime Kushida, por siempre. Es la segunda vez que escucho esa orden. Lástima que no reciba órdenes de ustedes. La verdad, las cosas como son. A nivel 25. Chapote o lodo. Sí, ¿por qué no? Le quitaré venganza. Adiós, Watson. Hasta la próxima. De acuerdo, he perdido. Ha sido un combate emocionante. Toma esta medalla. Recibí la medalla Dinamo de Watson. Con la medalla Dinamo puedes utilizar Corpo Rock fuera de los combates. Además hará que tus Pokémon sean un poco más rápidos. Toma esto también. Máquina técnica 34. La máquina técnica 34 contiene Onda Voltio. Es un gran momento que nunca falla. Nunca jamás. Ya lo tengo. Y... ¡wow! Tú sí que tienes chispa. No hay circuito que se resista. Fue divertido. Fue genial. Fue emocionante. Pero vamos a hacer algunos asuntos pendientes. Si eso implica tener que entrenar algunos Pokémon. ¡Ah! Maña Esperago. Y ahora no queda ninguna. Vamos con un Tirateta. Golpe cabeza. Es el Pokémon más duro que hemos visto hasta ahora. Y nadie lo puede negar. Bye bye. Apenas ha dicho. Uno menos, Aaron. Me voy con Kirito. Ascuas. Taylor. YouTube.
El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¡El arequí está limpísimo! ¿Qué me dices? ¿Te acuerdas de esas flores? ¡Las he plantado yo! Es esta machaca rojas. Ahí nos va a dar la máquina puta en base a eso. Se lo enseñaré a mi YouTube. Le quitaré chapote al lado. Y vámonos directo a Verdegal. Me lo ha dicho mi papá. Dice que este túnel está lleno de Pokémon asustadizos. Si escuchan algún ruido fuerte se asustan y montan alborotos. Por eso detuvieron el proyecto de construcción del túnel. Pero hay un hombre empeñado en terminar el túnel solito. Pokémontañeros. Bien. Mi novia me espera al otro lado de esta enorme roca. Está trabajando duro en el túnel, pero no es solo para verme a mí. Lo está haciendo por el beneficio de todos. Es tan generoso. No, qué tierno. Parece que puedes romper esta roca. ¿Usas golpe roca? Sí. ¡Guau! Has destrozado de roca que bloqueaba el camino. Para demostrarte mi agradecimiento, te daré esta MO. Máquina oculta 4. Contiene fuerza. Si un Pokémon musculoso aprendiera este movimiento, podría mover incluso las rocas más grandes. ¡Clara! Ahora puedo verte todos los días. ¡Cariño, es maravilloso! Anda, ven a descansar un rato a casa. Has trabajado tanto. Un hombre excavó un túnel para la mujer que amaba. Es decir, para poder ir a verla más fácilmente. ¡Eso es amor, señores! ¡Porque es lo que un hombre hace! Aquí está la casa. Aquí está Wally. ¡Es asombroso! El novio de mi hija ha estado cavando el túnel de la mano. No me lo puedo creer. Tú eres... Ah, sí, ya sé. ¿Eres Heibaku? Wally siempre está hablando de ti. Soy la prima de Wally. Hola, Clara. Es un placer. Creo que Wally se ve mucho más sano y animado hasta que está aquí. Gracias a ti puedo ver a mi novia cada día. ¿Que si esté contento? ¿Acá tú no se ve? Conto. Ushiro wa mubobi da ne. Heibaku, Wally está a tu lado. Pero quiero contarte una cosa. Este entorno natural está sentando a Wally de maravilla. Quizá no sea solo el entorno. Los Pokémon también tendrán que ver. Aquí está el pequeño Wally. Me has vencido, Heibaku, pero ahora eso me importa un comino, porque tengo un nuevo objetivo en la vida. Junto a mi Rats voy a desafiar más a los gimnasios Pokémon y convertirme en un gran entrenador. No me pierdas de vista, Heibaku, voy a ser más fuerte que tú. Y cuando lo sea, te voy a desafiar a tu combate. Me encanta Wally. Lástima que me voy a enfrentarme a él hasta muchísimo más tarde. Y es una lástima, porque Wally me cae muy bien. Hasta estoy incluyéndolo más en un fanfic. Por cierto, no puedo utilizar la MO Fuerza hasta que termine ganando la cuarta medalla, que será en otro lugar. Bueno chicos, hasta aquí les dejo este video porque mi hijo me ama. ¡Ay, Dios mío! Bueno, nos vemos en el siguiente video, en el siguiente capítulo. Nunca pensé que llegaremos a tan lejos. Entonces, permíteme sugerirte tu próximo paso. Tengo una propuesta para ti. Una serie de combates Pokémon con los 4 miembros de nuestra familia. Estrategia Victorio. Adiós. Dale patada. ¡Pim! Ay, era más fácil de lo que pensaba. Vengan a ver, tenemos aquí un hueso duro de roer. Uy, uy, qué joven eres. Pero si ya está dando paliza a mi parido. No hay que fiarse. Ahora lucha contra mí. Estrategia Victoria. Roselia. Tendré que utilizar a Kirito. Adiós. Ay, no puedo creer que seas tan fuerte. Aquí lleguen duros de pelar, vengan a ver. Eres más fuerte que mamá. ¡Hala! Pero yo también soy fuerte. Ahora vas a ver. Estrategia Vivi. ¡Contra Mary! No me conviene. Pero me arriesgaré. Bofetón lodo. Disparo lodo. Bye bye. Ascuas. Hasta nunca. Numel. Martom otra vez. No, será de allí. Magnitud 6. Adiós. Pero, ¿he perdido? Esto es un rollo patatero. ¡Abuelita! ¡No! ¿Cómo te vas a hacer llorar a mi nieta? Te voy a dar una buena bofetada. Vas a ver lo que es bueno. Estratega Vicky. Meditate contra Marston. Ya está frito, ¿eh? Arrepiéntete de tu pecado. Me hace detección encima. Otra vez. Ahora sí. Meditación. Me hace detección, hijo de la... ¡Yes!
Está a 8 niveles más bajo que mi Mashton. No había forma. Es tan fuerte. Los demás tienen razón. Si te sobras tiempo alguna vez, puedes visitarnos. Bueno, chicos, esto fue todo. Nos vemos en el siguiente video. Los tuve que despedir con esto porque ya saben lo que significa. En el siguiente capítulo voy a hacerles unos asuntos pendientes que tengo con otros chicos. Por mientras, bye bye.